Buenas tardes, comandante Daniel, presidente de la República de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, vicepresidenta, hermanos y hermanas transportistas de los principales municipios del país que en esta hermosa tarde estarán recibiendo sus unidades de transporte. Nos acompañan en el presidium esta tarde el compañero Danilo Sánchez, director general de Ureco Traco. La compañera Deyanira Arauz Úbeda, transportista urbana de Matagalpa. La compañera Adela Cruz Pereira, del transporte urbano de Chinandega. El compañero Juan Carlos Reyes, presidente de la cooperativa Cobul y del transporte urbano de León. Y la compañera Yesenia Martínez Macís, del transporte urbano de Tipitapa. También nos acompañan 150 transportistas protagonistas que hoy adquieren estas unidades de transporte para el servicio de las unidades, para el servicio del transporte urbano de los principales municipios del país. 28 presidentes de cooperativas del transporte urbano de Managua. Y el compañero Vladimir Beresnoy, representante de la fábrica GAS, que brinda el respaldo técnico a toda la flota de autobuses rusos en nuestro país. Buenas tardes, hermanos nicaragüenses, familias de esta tierra de Darío y de Sandino. Te dirán, gente de Nicaragua, de nuestros caciques heroicos, de Andrés Castro y del general José Dolores Estrada, de Benjamín Celedón y de Carlos, de Tomás, del coronel Santos López, que le dieron continuidad a la lucha del general Sandino. Y ahí surgió
nuevamente la bandera de Sandino, que es la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Queridos compañeros del transporte, el sector transporte, ya el compañero los presentaba, y aquí nos acompaña otro nicaragüense, un ruso ya nicaragüense. Tiene unos cuantos años de estar trabajando con ustedes. ¿Lo conocen bien? Seis años. 6 años ya de estar trabajando aquí. ¿Para qué? Para garantizar el mantenimiento de las unidades de transporte que han venido de Rusia. Para garantizar que contemos siempre con un transporte que esté en las mejores condiciones para atender las demandas de la población, de los adultos, de los jóvenes, de los niños, de los estudiantes, de las familias, de los trabajadores. Así es que aquí al hermano Vladimir Berenzois, representante de la fábrica GAS, le damos nuestro reconocimiento. Saludamos también al querido embajador de la Federación de Rusia. Igualmente a todo el personal de la embajada de Rusia, que siempre se involucra de lleno cuando estamos trabajando estos proyectos para traer transporte, para renovar la flota vehicular, para ir mejorando cada vez más la calidad del transporte. Aquí tengo lo que sería una breve historia del transporte. Del transporte de pasajeros. Cuando triunfó la revolución, bueno, ya sabemos, nosotros muchachos entonces nos transportamos en esas unidades de transporte ya que venían ya con uso, con esfuerzo, las traían los transportistas, buses usados que venían generalmente de los Estados Unidos, y que eran los que transportaban a la población. Nosotros nos transportábamos a la escuela en esos busitos, que, bueno, no llenaban lógicamente las mejores condiciones, pero que con el esfuerzo de los dueños de las unidades de transporte y de los transportistas mismos, ahí brindaban un servicio básico a la población, no a toda la población, sino a una parte de la población. Y bueno, ahí iba el cobrador, y un cobrador siempre, y el conductor. Cuando triunfa la revolución, encontrando el transporte realmente en condiciones lamentables, donde era el esfuerzo de los transportistas y algunos empresarios. Yo recuerdo el transporte Solís, ese era de los que más sonaba cuando yo era muchacho, el transporte Solís. Según un empresario que traía unidades de transporte y las ponía pues a operar aquí en Managua.
Y en los departamentos había muy poco transporte público. Muy poco transporte. Y en 1980, fíjense, un año después del triunfo de la revolución, hicimos un esfuerzo e invertimos 8.8 millones de dólares y logramos traer 210 buses DINA de México, fabricados en México. También en 1980 logramos invertir y traer de España 100 buses Pegaso. ¿Y cómo se miraban las calles de Managua con esos buses nuevos, los Pegaso, los DINA, los buses españoles? Trajimos de Brasil 250 buses Mercedes-Benz. Ya era como un lujo traer buses Mercedes-Benz, pero había que traer todo lo que se podía traer invirtiendo para beneficio de la población. En 1983, de Argentina, ahí se invirtieron 3 millones de dólares y se trajeron 60 autobuses Mercedes-Benz. Los anteriores buses que vinieron de Brasil, que eran 250 buses Mercedes-Benz, ahí la inversión fue de 10 millones, punto 200 mil dólares, 10 millones, 200 mil. En 1985, trajimos 250 microbuses Robur de la República Democrática Alemana, que entonces el presidente era Erich Honecker, un gran amigo de Nicaragua, muy generoso con nuestro pueblo y con Nicaragua. Estas unidades fueron destinadas a las minirutas. ¿Y quiénes las conducían? Las conducían los cachorros que habían sido desmovilizados del servicio. Del servicio militar, y que eran transportistas, entonces a ellos se les daba la oportunidad de tener un medio de trabajo, un medio de vida. Estas operaban en las zonas rurales. En 1989, con una inversión de 3 millones de dólares, trajimos 60 autobuses Isuzu de Japón. Fíjense. Un esfuerzo sostenido que significó incorporar al servicio de transporte de 1979 a 1980 a 1989 930 unidades nuevas, nuevecitas, ninguna era usada, todas eran nuevas, transporte nuevo. Aquí estamos acostumbrados nada más al transporte usado. Luego, bueno, salimos del gobierno. ¿Sí? Y fuimos a dar la lucha con el pueblo, con los trabajadores, para defender las conquistas de la revolución. Porque ya sabíamos lo que significaba las políticas del neoliberalismo. Y era un gobierno neoliberal el que asumió en el año 1990. Y fueron tres gobiernos los que pasaron ahí, fíjense. Tres gobiernos. Con todo el respaldo de los yanquis. Los gobernantes yanquis le habían dicho a cada uno de estos gobiernos que les iban a dar millones, millones de millones.
para el transporte, para carretera, para... Hablan de millones y millones. Y si se lo dieron, pues no sabemos qué se hicieron, o sabemos qué se hicieron. La verdad es que fueron tres gobiernos. El gobierno que encabezó doña Violeta, ese gobierno lo que hizo fue ejecutar un programa que antes de dejar el gobierno nosotros ya teníamos comprometido, conveniado con un pedido de 50 autobuses Pegaso que eran ensamblados en Guatemala. Entonces, llegando la señora Chamorro al gobierno, pues vino el pedido, pero el pedido no lo hizo el gobierno de ella, lo habíamos hecho ya nosotros, ese pedido. Y fue una inversión de 2.5 millones de dólares. Luego vino el gobierno del doctor Alemán y ahí no aparece ninguna inversión en lo que es este importación de vehículos nuevos. Después vino el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños y ahí ellos gestionaron ante el gobierno de Japón que donó 50 autobuses y que en el año 2007, cuando nosotros asumimos el gobierno, nosotros recibimos esos buses. Esos buses, a decir verdad, no los gestionamos nosotros, los gestionó el gobierno del ingeniero Bolaño. Y eran para el servicio entre Managua y Granada. 50 autobuses. De tal manera que en ese periodo lo que gestionaron, lo que invirtieron, realmente fue nada. Porque lo que entregó la señora Chamorro eran los buses que teníamos contratados ya, que están siendo ensamblados en Guatemala. Y ahí se había hecho una inversión de 2.5 millones de dólares. Y luego el ingeniero Bolaño pues hizo una gestión ante Japón y Japón pues hizo una donación de 50 autobuses que, como luego tomamos el gobierno nosotros, el pueblo presidente, entonces recibimos los autobuses de Japón. Y lógicamente que agradecimos la donación de Japón. Luego viene esta nueva etapa, la etapa de la reconciliación, de la unidad, de la paz, del entendimiento entre todos los sectores del país. Desde los más pobres hasta los más ricos, todos uniéndonos. Y la economía creciendo, y el empleo creciendo, y la paz instalada, porque para que pueda haber economía creciendo, tiene que haber paz. Si no hay paz, no hay posibilidad alguna de que la economía tenga crecimiento. Llegando al gobierno, nosotros lo primero que hicimos fue, bueno, traer de la Federación Rusa, gestionar con el gobierno de la Federación Rusa y fueron 380 autobuses los que llegaron a Managua en el año 2009. En el 2012 ya teníamos 170 autobuses más fabricados por la Federación Rusa.
En el año 2012, después de una visita que hicimos a México, estaba el presidente Felipe Calderón y él nos aprobó ahí un crédito financiado a través del BESI de 350 autobuses mexicanos DINA. En el año 2021, bueno, un nuevo convenio, 250 autobuses CAPS de fabricación rusa para ampliar la flota de transporte de Managua. Y fíjense, ya arrancando este año 2023, ya ingresaron 150 buses de la Federación Rusa. Esto se le llama modelo paz. Paz, que es lo que queremos en el mundo, la paz. Y bueno, tenemos 150 en estos momentos y ya vienen otros 150, es decir, 150. O sea que tendremos un total, arrancando el año, fíjense, de 300 nuevos autobuses rusos modelo paz. En los 16 años de gobierno neoliberal, los transportistas organizados, como habían quedado organizados, porque estaban bien organizados en el periodo de gobierno revolucionario del 79 al 90, estaban bien organizados los transportistas. Y con esa fuerza que les dejó la revolución, con las empresas que lograron desarrollar, con las instalaciones que lograron defender porque se las querían quitar, se las querían robar las empresas. ¿Recuerden ustedes las luchas que tuvieron y tuvimos que librar juntos con los transportistas para defender ese derecho a que los transportistas tuvieran sus instalaciones? Y durante esos 16 años de gobierno neoliberal, los transportistas importaron por sus propios esfuerzos y recursos aproximadamente 950 unidades para los diferentes modos de transporte intermunicipal, urbano, colectivo e interurbano. La mayoría transporte usado, pero hay que reconocer, tenemos que reconocer el esfuerzo de los transportistas, porque costaba sangre traer ese transporte usado. Costaba sangre para los transportistas. Y lo hicieron y cubrieron, bueno, demandas que tenía la población y que no la cubrían los gobiernos que tuvimos en esos 16 años. Pero los transportistas sí respondieron trayendo unidades de las unidades de las escuelas norteamericanas ya que las iban sacando de circulación, y algunas unidades nuevas también. Hoy, queridos hermanos nicaragüenses, querida familia, estamos haciendo entrega, aquí están los compañeros transportistas, hacemos entrega para León, 60 unidades de transporte para León. Para Chinandega, 30 unidades de transporte. Para Tipitapa, 20 unidades de transporte. Para Estelí, 10 unidades de transporte.
Para Matagalpa, 10 unidades de transporte. Para Masaya, 10 unidades de transporte. Para Juigalpa, 5 unidades de transporte. Y para Jinotepe, 5 unidades de transporte. Gracias a Dios, fíjense, gracias a Dios. Y gracias al heroísmo de nuestro pueblo, porque siempre es bueno señalar que cuando se ha hecho de guerra, desestabilización, intentos de golpe de Estado, se rompe la paz. Y si se rompe la paz, viene la inestabilidad. Aquí todo venía caminando bien, recuerdo. Bien, veníamos caminando todo. Pero el imperio siempre conspirando. Conspirando los imperialistas de la tierra. Y amenazando a los empresarios que habían hecho esa gran alianza con nosotros, los amenazaron que les iban a aplicar sanciones para llevarlos a la quiebra. Y con todos los negocios que hacían desde los Estados Unidos, que toda la plata que tenían en los bancos la iban a perder. Y eso lo llevó a los empresarios a rendirse y sumarse al plan de violencia, de terror, de muerte, de quema de unidades de transporte, de secuestro de unidades de transporte, de tortura, asesinato y quema de jóvenes, de adultos, de mujeres, de policías. ¿Sí? Fueron cantidad de muertos los que provocaron en abril. Y ellos pensaron que no se iba a recuperar la paz. Pero ya ven, el pueblo nicaragüense ha sabido, después de ese momento difícil de violencia, de agresión, de muerte, de dolor, ha logrado el pueblo nicaragüense rescatar la paz. Y por eso es que vemos todo lo que se está haciendo en el país. Todo. Ustedes, transportistas, son los que mejor pueden ver todo lo que se está construyendo, todo lo que se está haciendo en programas de vivienda, carreteras, caminos, salud, hospitales, escuelas. Ustedes lo están viendo. Sus hijos están participando de todas esas iniciativas de formación, de formación técnica, de formación especializada en actividades productivas. Así están participando miles de jóvenes en nuestro país. Y fíjense el contraste. En estos momentos, aquí en Nicaragua, bueno, estamos en paz. Gracias a Dios estamos en paz. Gracias a Dios que le da una fortaleza a este pueblo para ir siempre adelante defendiendo la paz. Y un pueblo hermano, Perú, un pueblo hermano Perú, ahí han sembrado el terror, la muerte. Simplemente porque el pueblo decidió elegir a un presidente de origen campesino. ¡Viva Ariel! ¡Viva! ¡Viva! Un maestro de origen campesino que anda, no gorra, anda un sombrerito. Usa Pedro. Un hombre humilde. Lo eligieron. Entonces empezaron en el Congreso a buscar cómo derrocarlo.
Y él tratando ahí de buscar acuerdos, incluso despidiendo a compañeros del movimiento, del partido que lo habían llevado a él a la presidencia, porque lo están, el Congreso estaba mandando a despedirlo. Simplemente ahí es el odio de clase. El odio de clase. No pueden ver a un campesino, a un trabajador, a un maestro humilde ocupando la presidencia. Para ellos eso es inaceptable. Y le empezaron a hacer la guerra y la guerra y la guerra hasta que le dieron golpe de Estado. Y el presidente Pedro, sí, Pedro es el nombre de él, el presidente Pedro Castillo, maestro del campo, maestro rural. Ustedes habrán visto la foto de él, es una persona sencilla, humilde. Lo tienen en la cárcel. Lo tienen en la cárcel. Pero el pueblo se ha levantado y ha estado luchando todos los días. Los campesinos, los trabajadores, los maestros, todos luchando. Ya van más de 60 asesinados en las calles. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen los yanquis? ¿Qué dicen los europeos? ¿Cómo que no pasa nada? Ahí no hay condena a los crímenes que se están cometiendo contra ese pueblo. No hay condena. No hay derechos humanos que hablen en favor de ese pueblo que está siendo asesinado, pero que a pesar de que le están lloviendo las balas, siguen luchando. Siguen luchando. Y están reclamando que desaparezca el Congreso, porque el Congreso fue el que le dio el golpe de Estado junto con los militares al presidente Pedro Castillo, presidente legítimo de la hermana República del Perú. Y desde Nicaragua, le manifestamos nuestra solidaridad al pueblo peruano que está defendiendo que ocupe nuevamente la presidencia. Porque él fue electo, y el Congreso decidió destituirlo con la complicidad de los militares y por eso lograron meterlo preso. Él está preso. Así que nuestra solidaridad con el pueblo peruano, nuestra solidaridad con el presidente legítimo del Perú, Pedro Castillo, y desde esta América Latina y Caribeña que hoy busca cada vez más entendimiento, más acercamiento, más unidad, gritamos libertad para Pedro Castillo, presidencia para Pedro Castillo, que viva la unidad del pueblo peruano. Bueno, queridos hermanos, concluimos este acto. Es la primera entrega de buses nuevos del año. Bueno, y no nos vamos a quedar nada más aquí con estos 150 más. No, vendrán más. ¿Sí? Hasta que tengamos toda la flota de vehicular del transporte urbano e interurbano totalmente renovada, nueva, porque el pueblo merece un buen transporte y ustedes transportistas sabrán darle ese servicio al pueblo nicaragüense. ¡Que vivan los transportistas de Nicaragua! ¡Que viva la paz! ¡Y que viva Nicaragua! ¡Bendita y siempre libre!